Banca. Dasha, ¿podrías por favor entregarme lo que te pedí? Eso no es. Dasha, en verdad te lo agradezco. ¿Estás segura que no lo necesitas? Estaba ahorrando para... Olvídalo, no importa. Dasha, eres una gran amiga. ¿Qué haría sin ti? En serio, es el bolso de mis sueños. Y está a mitad de precio. Entonces tienes que comprarlo. Estoy de acuerdo y te prometo que te pagaré hasta el último centavo. Puedes estar segura. Besos. ¡Mua! Dasha, felices vacaciones. Ay, chicas, gracias. No debieron molestarse. No es molestia. ¿Cómo sobreviviremos sin ti? El jefe dijo que contrataría a un corrector. Dashi, nadie va a reemplazarte. Relájate y disfruta tus vacaciones. Gracias. Vayan a la sala de juntas en media hora. Serviré comida. ¿Dietética? Por supuesto. Te veremos allá. Adiós. Masha, por fin tengo vacaciones. Seré libre 4 semanas. No me levantaré temprano ni me aplastarán en el autobús. ¿No es increíble? Lo es. Seguro te quedarás en casa leyendo historias de detectives y comiendo pasteles. Muchos bollos y muchos pasteles y muchas historias de detectives. ¿Y si mejor vas al gimnasio conmigo? ¿Para qué? Un cuerpo robusto nunca será delgado y viceversa. El gimnasio no tiene nada que ver. Una postura brillante. Oye, ¿tus padres serán robustos? No, hasta mi gato es delgado. Entonces ya resolviste el problema. Dasha, solo necesitas comer menos. Dasha, ¿te ayudo con tu figura? No, Masha, eso se oye horrible. ¿Horrible? Solo revisaremos cómo estás de salud, tu glucosa en la sangre, encontraremos un buen endocrinólogo o entrenador. ¿No? Al menos cómprate un vestido bonito. ¿Quieres lucir como indigente todo el tiempo? Estabas ahorrando dinero, ¿no? Ese vestido es muy hermoso, ¿no crees? No creo que me vaya. Además, le presté mis ahorros a Lena y no tengo más dinero. Iré a descansar. Adiós. Aún así te ayudaré. Buenas tardes. ¿Qué te ofrezco? Una berlinesa. Tres petisús. Buena elección. Y medio kilo de profiteroles. Son vacaciones después de todo. Desde luego. ¿Es todo? ¿Qué más quiero? Disculpe. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Me permite pasar? ¿Cómo? Le dije que si me permite pasar. Sí, desde luego. Gracias. Este día va de mal en peor. ¿Ya vio lo que hizo? Lo siento mucho. Hay una tintorería aquí cerca. Si quiere, lo llevo. ¿Sabe? Sería mejor si va a un gimnasio a mejorar sus movimientos y su coordinación. Y de paso su figura. No, gracias. Ah.
Hola, Dashi, buenas tardes. ¿Ya lo conociste? Buenas tardes, María. ¿A quién? Al nuevo vecino, se mudó al apartamento 37. Solo, sin esposa. ¡Alto y apuesto! Desearía tener 28 años de nuevo. Ay, yo tengo 28. ¿Y de qué sirve, ah? No lo conozco, María. ¿Quieres un té? Compré pastelillos. No, muchas gracias, Dashi. El otro día hoy es mi día de ayuno. ¿De nuevo? Pues, una mujer debe cuidar su figura. Nos vemos. Gimnasio a las 9. Vamos, vas bien. Intenta mantener el ritmo. Recuerda mover todo tu cuerpo. Entre más avances, quemas más grasa y ganas más músculo. No bajes el ritmo, vas bien. ¡Sube la velocidad! ¡Masha! ¡No puedo más! ¡Al diablo con esto! ¡Masha! 5 minutos más. Luego hacemos ejercicio para las piernas. ¡Las piernas! ¿Dasha? ¿Te encuentras bien? ¿Alguien aquí es doctor? ¿Entonces nos vemos en la noche? Sí, recuerda pedir la parte. Me duele todo el cuerpo, sí. Masha. Ya no quiero perder peso, ya no quiero nada. Ven, bebe agua. ¿No quieres casarte? Claro. Nos vemos en la noche. Pero no quiero ir al gimnasio. No, tienes que ir si quieres casarte. ¿Cómo es el hombre moderno? ¿Exigente? ¿Difícil de complacer? ¿Caprichoso? Tienes que perder peso. O no te quedará ningún vestido de novia. Llevas años haciendo ejercicio. ¿Y todavía no te casas? ¿Tienes kilos extra? No, aún no estoy lista para el matrimonio. Pero no estamos hablando de mí. Por cierto, te traje algo. Te hice una lista de alimentos. Es lo que puedes comer en el desayuno y también durante la cena. ¿Quieres matarme de hambre? No, pero dijiste que un vecino nuevo se mudó a tu edificio. Alto, apuesto, encantador y atractivo. Un gran partido. Necesitas comprometerte. ¿Comprometerme con qué? Con tu sueño. ¿A qué crees que me refería? O se te irá de las manos. Aunque pierda peso, él nunca volteará a verme.
Hola, hermana. ¿Olga? ¿No estabas en Canadá buscando trabajo? ¿Qué Canadá? ¿Qué trabajo? Ahora busco la felicidad. No trabajo. Vamos, quítate la chaqueta. ¡Fu! Ah. Oye, Banca ha crecido mucho. ¿Cuántos años tiene? 8. ¿O tienes 9? ¿Recuerdas cuando entró Gokokop a prisión? ¿Es el que tenía bigote? No, el de la cicatriz en la frente. Al, ¿cómo esperas que recuerde a todos tus novios? Maldición, tengo todo borrado. Ni siquiera recuerdo cómo parí a Banca, cómo salí del hospital y cómo su padre Gorokop nos abandonó. Vania, ¿cuántos años tienes? 8 años y medio. ¿Viste? Este niño es muy inteligente. Bien hecho. Sí, muy inteligente. Simpático. Hermana, vine por negocios. Necesito ir a un hotel en Sochi y arreglar mi vida. Todos los oligarcas están ganando dinero. ¿Podrías hacerme el favor de cuidar un tiempo a Banca? ¿Cuidarlo? ¿Cuánto tiempo? Un par de semanas o meses. No lo sé. Ya veremos. Bueno, yo estoy de vacaciones. De acuerdo, lo haré. Nos divertiremos, ¿cierto? Estoy segura de que sí, Dashita. Eres una gran hermana. Te extrañé mucho. Las cosas de Banca están en el bolso. Es todo y ya me voy. ¿Hijo? Pórtate bien. No hagas travesuras. Dashita, no me acompañes a la puerta. ¿Y qué me cuentas, Vania? No quiero sopa, no quiero albóndigas y tampoco ensalada. ¿Por qué no quieres? No me gustan. ¿Sí? ¿Y qué te gusta? Me gusta la pizza de mariscos. Ah, bueno, no tengo ni pizza ni mariscos tampoco. ¿Puedes comerte la sopa? No. Entonces puedes irte. Perfecto. ¿Ordenó una pizza? ¿Cuál pizza? De mariscos. Mediana, con masa delgada. ¿Es su orden? Es nuestra, gracias. Son 750 rublos. ¿Cuánto dijo? 750 rublos. Espere un poco. No sé si tengo suficiente dinero. Muchas gracias. Hasta luego. Vamos a hacer un... ¡Ay, Banca! Hizo dibujos en todas las paredes. ¡Ah!
mataré. ¿Qué te sucedió? No te hagas el inocente, ven aquí. Ven aquí. Dije que vinieras, ven. Pequeño gusano, ven. No, Banca, eres un cerdo. Tú eres una cerda gorda. ¿Qué dijiste? Ven aquí. ¡Esta gorda te va a dar una lección! ¡Come! No comeré ni papas ni sopa. ¿Por qué no quieres comer? Porque me das basura, pura grasa. ¿Y qué quieres comer? Ensalada con pescado o una ensalada de atún está bien. Bueno. ¿Ya viste qué tengo aquí? Ajá. Mira, la nevera está llena. Te comerás lo que tenemos. ¡Eres una gorda! ¡Ay, ven aquí, pequeño gusano! ¡Ay! ¡No estoy gorda! ¡Soy de huesos anchos! ¡Ven aquí! Entonces intenta atraparme, robusta. ¡Te atraparé! ¿Lo ves? ¡No puedes alcanzarme! Hola. Hola, Masha. Me encuentro bien. ¿Qué entrenamiento? ¿Perder peso con música? No te creo. Trataré de ir. Sí, 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 nos vemos allá. Adiós. Ni lo pienses. Eres un parásito. Ya verás. Señora, ¿me permite tirar mi basura? Gracias. No haga movimientos bruscos, por favor. Excelente lección. Muy buena mayonesa. Que tenga buen día. Adiós. ¿Por qué me pasa esto a mí? Qué pena. Yo... ¿Por qué tiraste la comida a la basura, parásito? La nevera estaba llena. Eso no era comida, eso era... ¿Cómo se llama? Colesterol. Eres un sabelotodo. Así es, mi mamá te dijo que soy inteligente, ¿no? Y soy exigente. No comeré tus albóndigas, mayonesa, papas o queso, ni lo pienses.
Y dime, niño, entonces, ¿qué comerás? Comida normal. Ensaladas, carne, yogurt. Manzanas también. No tenías ni un pepino en tu refrigerador para hacer ensaladas. ¿Qué pasa? ¿Te sucedió algo? ¿Qué pasa aquí? ¡Una mano! ¡Encontré una mano en mi cama! ¿Pero qué es lo que estás diciendo, Dasha? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Puedo pasar a revisar? Yo también voy. ¿La mano de quién? Pues es una mano de hombre. Al parecer fue amputada. ¿Cómo que fue amputada? Postmortem. ¿Cómo llegó la mano ahí? Bueno, hay una manera más sencilla de averiguarlo. Esa fue una broma terrible. ¿Qué tal si me da un infarto con eso? ¡Ay! ¡Banca, pagarás por esto! No lo castigue, su hijo tiene un excelente sentido del humor. Excelente, pero es mi sobrino. ¿De dónde sacó eso? Las venden en todas las tiendas de bromas. ¿Para qué? ¿Para qué? Para asustar a las mujeres, Sí, debí imaginarlo. Gracias. Pero ya es tarde. Ah, claro, ya me voy. Tenga esto. Buenas noches. ¡Aguarde un momento! ¡Aguarde, por favor! Tome. Quédesela. ¿Para qué la quiero? Pues tiene novia, puede asustarla para divertirse. Quédesela. Gracias. Están acostados sobre la arena, cerca del mar. Las olas golpean en la orilla y ahora son una de ellas. Una ola joven, fuerte y elástica. Hola, joven. Disculpa, ¿qué significa? Su esencia se derrama en la orilla y se derrite. Su cuerpo es delgado y físicamente ligero. Dasha. ¿Qué? ¿Quién está roncando? Dasha, despierta. Eres un cuerpo físicamente ligero. Tengo la ligera impresión de que tu amiga no quiere perder peso. Sí quiere, díselo. Quiero. ¿Dijiste algo del mar? ¡Sigamos! Están acostados en la arena. Su cuerpo está relajado. Una ola joven y elástica. Mira eso. Vamos a divertirnos. ¡Alto! ¿A dónde vas? Ahora. ¡No me lastiman! ¡Toma! ¡Basta! ¡Corran!
enferma y no tenemos dinero para la cirugía. Ayuda, por favor. Mi mamá está enferma y no tenemos dinero para la cirugía. Una ayuda, por favor. Pobre niño, ¿dónde está tu mamá? ¿Qué le pasó? Lleva un mes en el hospital. Los doctores dicen que tiene cáncer y la cirugía cuesta mucho. ¿Y dónde está tu padre? ¿Está solo? No tengo papá. Está en prisión. ¡Ay, Dios! ¿Y por qué lo encerraron? Intentó robar un banco para pagar la cirugía de mi mamá, pero fracasó. Lo sentenciaron 10 años. ¡Ay, Dios! Mi mamá y yo estamos solos. Es terrible. Toma esto. Gracias, señora. Se nota que es una buena persona. Hola, Masha. ¿Qué pasa? Hola, Dasha. Oye, vi una tienda increíble hace poco. Es nueva, se llama Ropa Alemana para Gente Robusta. Tiene buenos descuentos para celebrar su inauguración. Tal vez deberíamos ir y comprarte algunas cosas. Sí, suena fantástico, pero no puedo. No tengo con quién dejar a Banca. Oye, querida, quiero decirte esto desde hace tiempo. Hay lugares especiales con personal especializado para cuidar de los niños como Banca. Se llaman internados. ¿Estás loca? ¿Cómo un internado tiene una casa donde vivir? Claro que sí tiene. Por lo menos hasta que la destruya. ¡Ah! ¡Oh! ¡Rayos! ¿Qué fue ese ruido? ¿Estás bien? Es un ruido característico. Se llama Adiós, Masha. Masha, ¿estás bien? Escucha, si no te llamo en media hora, es porque morí. Te quiero mucho, amiga. Besos. ¿Hola? ¿Qué tal? De casualidad, ¿sabe si hay un internado para encerrar a rubias tontas? Sí. ¿Te llevaré? Me llamo Masha. Banca, ¿te golpearon? No, me caí. ¿Cuántas veces? No las conté, me caí muchas veces. Ay, ¿cómo te ensuciaste tanto? ¿Quién lo dice? ¿Por qué? Tu bata está llena de manchas, te ves sucia. Banca, estas manchas no se quitan. Déjame ver tu rostro. Déjame, sobreviviré. Banca, te compré yogurt y manzanas también. Están en la cocina, te haré ensalada y pollo para que cenes. Cenaré más tarde. Dame tu chaqueta. Buenas tardes. Soy de Servicios Infantiles. ¿Iván Fyodorov vive aquí? ¿Podría quitarse las botas? ¿Qué es ese olor? Es un solvente. ¿Se intoxica usted o el niño? Yo. Pero descuide, no lo hago diario. ¿En serio? ¿Por qué no diario? ¿Puede decirme qué pasa? Usted me dirá qué pasa y por qué su hijo mendiga afuera de la estación del metro. Y no solo acepta dinero, también alimentos. Tiene hambre. Dígame, ¿lo alimenta? ¡Adelante! Puede revisar. Claro que lo haré. No lo entiendo. Entonces, ¿por qué mendiga su hijo? Porque está preparándose. Es actor y actuará en una película. De huérfano.
¿Entonces lo sabe? ¿Que mendiga en la estación del metro? ¡Claro que lo sé! Está mintiendo. De acuerdo. La comida en el refrigerador no me dice ni significa nada. Hágase a un lado. Voy a revisar. ¡Ah, guarde! ¡Esa no es una buena idea! Creo que ya inhaló demasiado solvente. Yo decidiré si es buena idea. ¡Ay, Dios! Yo solo advertí. Lo siento, pero el niño tiene muy buen sentido del humor. Pues yo no lo tengo. Así que, o cuida a su alegre y talentoso niño, o será vigilado por las autoridades competentes y lo vigilarán de cerca. No es necesario que me acompañe a la salida. ¡Banca! ¿Por qué lo haces? ¡Toma! ¿Por qué mendigas? Porque la gente da. Por favor, ayúdenme. Mi papá está en prisión, mi mamá está en Sochi y mi tía no me alimenta. ¡Ya es suficiente! ¡Ven aquí, mocoso! ¡Esto se terminó! Escucha, Banca. Desde ahora no saldrás de la casa. No permitiré que te lleven al orfanato. ¿Y qué voy a hacer encerrado en la casa? Dibujar. ¿Y qué dibujo? Lo que tú quieras. ¿Qué dibujes? Hermano Sergi, mamá, papá, perro Snoopy. ¿Quién es? Abra, soy yo, su vecino. ¿Dónde está? ¿Dónde está su sobrino? ¿Qué tal un buenas tardes? No tiene nada de buenas. ¿Acaso no sabe lo que hizo su sobrino? ¿Por qué cree que fue él? Porque María Sergeyevna me dijo que lo vio untando vaselina en las manijas y en ambas puertas de mi auto. Me caí 3 veces mientras intentaba entrar. Tiene un excelente sentido del humor, usted lo dijo. ¿Acaso se está burlando de mí? Soy dentista, mis pacientes me esperan. Ahora lo solucionamos. Adelante, solucionelo. ¡Banca! Te voy a dar una lección. Ven ahora. Ven. Vas a responder por lo que hiciste. Venga. Ponte las botas. ¿Puedes explicarme por qué le hiciste eso a su auto? Porque tiene el mejor auto del estacionamiento. Y solo los delincuentes tienen estos autos. ¿O cómo los llaman? Calú, carru, corru... En fin, que acepta sobornos. La gente normal no tiene estos autos. ¿Pero qué tonterías estás diciendo? Soy doctor, niño, y tengo una clínica dental. ¿Puedes dejar mi auto en paz, por favor? No.
¿Y cuándo dejarás mi auto en paz, eh? Cuando te cases con Dasha, entonces tendré un tío genial con un auto genial. Banca, ¿qué estás diciendo? ¿Entonces usted incitó a su sobrino a que me ensuciara el auto para así conseguir una cita conmigo? Debería darle vergüenza, yo no lo instigué. Debería darle vergüenza, arruina la propiedad de otros y está criando un vándalo. Primero, él no es un vándalo. Y segundo, tal vez fue usted quien dañó su auto para coquetear conmigo. ¡Qué absurdo! Eres un tonto. Ahora nunca me podré casar con él. ¿En serio eso quieres? Es un cretino. Sí, es un cretino, pero no es razón para ensuciar su auto. Vámonos a casa, te encontraremos algo que hacer. Ya encontraste qué hacer. Banca, ¿qué estás haciendo? Una bomba. ¿Para mí? Para Marya Sergeyevna. No tiene nada que hacer. Y mete su nariz en los asuntos de los demás. Así que, ¡bang!, la haré explotar para que no vuelva a meterse con nosotros. Banca, eres un niño bueno. ¿Por qué te empeñas en aparentar lo contrario? ¿Quieres que te inscriba en la escuela de baile de salón? Cómprame una tabla de snowboard. No te compraré todo lo que quieras. Entonces yo la compraré. ¡Bobito! Te llevarán al orfanato si mendigas de nuevo. Entonces la haré explotar. Ay, Banca. Deja de hacer eso, ¿sí? Espera un momento. Déjalo. Espera, cariño. ¿Hola? Hola, Masha. ¿Hola? Hola. Tu sueño se cumplió. Perdí peso. Espera. Mi ropa me queda grande. ¿El ejercicio? No, es Banca. Llevo persiguiéndolo por días. Oye, Masha, ¿crees que puedas prestarme dinero? ¿Para ropa? ¿Sí? No es para ropa. ¿Entonces? Una tabla de snowboard. ¿En serio? ¿Te has vuelto loca? ¿Qué quiere? Una tabla de snowboard. ¿Cuántas? Una. Para un pequeño vándalo. Dice que hará explotar a la vecina. Bien, ¿qué esperé antes de explotar a la vecina? Y en cuanto a la tabla, no hay problema. Ayudemos al pequeño vándalo. De acuerdo. Dasha, mira, no hay problema con la tabla. Y en cuanto a la vecina, que espere, ¿entendido? Bueno, adiós. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Decidió practicar un deporte? ¿Acaso parece que me gustan los deportes? Pues de hecho, sí. Por cierto, su sobrino ya dejó de untarle cosas extrañas a mi auto. Está ocupado, haciendo un explosivo. ¿Es en serio? Primero le busca marido y ahora está preparando una explosión.
¿En serio piensa que yo me pueda casar? Soy una mujer gorda con mala coordinación de movimientos, criando a un sobrino vándalo que puede arruinar todo a su alrededor. ¿Es broma? No quise decir eso. ¿Quieres salir a correr conmigo mañana temprano? Gracias, pero corro todo el día. ¿Entonces te gusta? No está mal. ¿A dónde vas? Afuera, a practicar. ¿Y dónde vas a practicar snowboard por aquí? Tranquila, tía, ya encontraré un lugar. Estoy segura de que encontrarás un lugar. Ten cuidado, ¿quieres? Y no tardes. No te lo garantizo. Hola, vecino. Hola. ¿No ha visto a Banca? No, no lo he visto. Es que salió en la mañana y aún no llega. Mire, cuando oiga sirena, siga el sonido. Seguro lo va a encontrar. Ya nos disculpamos por lo del auto. ¿Por qué es tan grosero? Discúlpeme, es solo que he tenido un día terrible. ¿Qué le pasó? Solo terminé con mi novia. Es muy fácil ofender a una mujer. Nadie la ofendió. Ella se ofendió sola e hizo una escena. ¡Ay, claro! Ella se ofendió sola mientras usted estaba parado observando. ¿Sabe qué? No tuve nada que ver con eso. Yo no la ofendí. Llevamos saliendo medio año. Y ya me está aturdiendo con pláticas sobre la boda, anillos de boda, vestidos de boda, sobre que los niños necesitan vivir en el campo, por el aire limpio. ¿Entonces es su culpa por querer casarse y tener hijos con el hombre del cual está enamorada? ¡Ay! Personalmente creo que es maravilloso estar con un hombre que te ama. Un hombre que te entiende. Y saber que no estás sola en este mundo de locos. ¿Segura que se refiere a ella? Solo piensa en anillos y vestidos de boda. ¿No es así? Ella es su novia, así que arréglelo. Es lo que debe hacer. Dasha, espere. Dasha. Oiga, ¿por qué se va? ¿Qué le parece si hablamos de su novia? No se haga el gracioso. Está bien, entonces hablemos de su novio. ¿Tiene uno? ¿Qué? ¿Cómo se atreve, señor? ¿Dónde estabas? Odio estar solo en casa. ¿Cuánto tiempo lleva solo en casa? Media hora. Primero se maquilló, luego se asomó por la ventana por un rato y salió a algún lado. E hizo todo esto para llamar tu atención. Hasta olvidó cerrar la puerta y sacar la tetera de la estufa. Ya veo. ¡Banca, entra! ¡Bleh!
¡Qué familia! Vanka. Vanka, ¿qué pasó? Me caí en una colina donde nadie puede deslizarse. ¿Te encuentras bien? No estoy bien. ¿Te duele algo? ¿Acaso te lastimaste? Me duele todo. Me recuperaré si me compras una computadora. ¿Cómo? ¿En serio? ¿Y si te compro un auto de una vez? No, soy muy joven para manejarlo. Hablamos el próximo año. Sí, es una psicópata. Creo que es hora de casarla. Lena me pidió que te diera esto, junto con las gracias y también esto. No es para tanto. ¿No te imaginas el bolso tan increíble que se compró? Toda la oficina lo quiere. Lo verás cuando vuelvas después de las vacaciones. Es realmente fantástico. Confío en tu palabra. ¿Y en qué vas a gastar tu dinero? Es hora de cambiar tu guardarropa. Mira lo hermosa que te has puesto. Perdiste peso. Masha, en otro momento. Necesito una computadora. ¿Por qué? ¿Tienes una en el trabajo? No es para mí. Vanka la quiere. ¿No crees que es demasiado? Masha, no digas eso. No tiene a nadie más en el mundo. No puedo negarme. Entiendo, perdón. ¿Y cómo está tu vecino? El guapo de arriba. Ay, no preguntes. Cada vez que nos vemos, terminamos peleando. No entiendo qué pasa conmigo cuando lo veo. Estás enamorada. Eso pasa, Dashi. Vamos a comprarte el vestido. Olvídate de la computadora. Ya verás. No veré nada. Ya olvídalo. Cariño, ¿por qué no comes? ¿No te gustó? No tengo hambre. Deberías comer. Eres tan delgada que me duele. ¿Quieres que cocine pescado? No, gracias. ¿Te sucede algo? No puedo ayudar a mi amiga. ¿Y qué? ¿Qué? Me preocupa, está deprimida. Regálale un abrigo de piel. ¿Un abrigo? ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Cuando una mujer está deprimida, solo necesita un abrigo de piel. Eso ayuda mucho. No sé. Nadie me ha regalado uno. No se diga más. Te regalaré uno. A ti y a tu amiga. Ahora come, come. La carne está bien cocida, deliciosa. Salud. Dasha, espere. Hola. ¿Qué quiere? Nada especial. Solo quería invitarla al teatro. ¿Invitarme al teatro? Es que tengo dos boletos. Los compré hace una semana. Ah, ya entiendo. Quería ir al teatro con su novia y ahora le sobró un boleto. Exactamente. Así es. Entonces vaya al teatro con su novia. Claro. Dasha, espere, Dasha. ¿No cree que nuestra relación empezó con el pie izquierdo? Nosotros no empezamos nada. Dasha, por favor, ¿por qué estamos hablando como adolescentes todo el tiempo? Hola. Vayamos al teatro, tal vez le guste la obra. No puedo ir. ¿Por qué no puede? Porque Vanka se quedaría solo en casa. Dasha, por favor, no le pasará nada malo. No. Temo que explotará la casa de María Sergeyevna si lo dejo solo aquí. Dasha, entonces que venga con nosotros. ¿Acaso odia su vida? ¡Olvídelo! Como sea. Mejor si voy. Oh.
se fue. ¿Una computadora para mí? ¡Hurra! Me podrías dar las gracias. Tiene un disco para programarla. ¿Y el internet? ¿La conectaste al internet? Ajá. No debes preocuparte por él. No lo vale. Solo es un dentista. ¿Sabes qué otro auto hay en el estacionamiento? Un deportivo, un coupé. ¿Te lo presento? No, gracias. Me gustan más las camionetas. Entonces necesitas maquillarte, peinarte y comprar ropa decente. En resumen, tienes que arreglarte. ¿Quién lo diría? Eres un experto. Eso es, ve a arreglarte. Banca, escúchame. Debes comer algo. No puedes pasar tanto tiempo en la computadora, te dañarás los ojos. No hay más alambres, ranas o ratones en la casa, ¿cierto? Banca, te quitaré la computadora. ¿Hola? ¿Masha? ¿Masha, estás llorando? ¿Quién te abandonó? ¿Qué galán? Masha, cálmate. No hagas tonterías, voy en camino. Banca. Saldré un par de horas. No le abras a nadie. Espero que hayas escuchado. Claro, claro. ¿Qué crees que haces? Dashi. Dasha, gracias por venir. ¿Qué sucedió? Si tuvieras alergia al ácido ascórbico, seguro ya hubieras muerto. Me abandonó. No me ha llamado en 3 días. Ah, tu galán. Entonces llámalo. No puedo llamarlo porque no intercambiamos números. Estuvimos juntos desde que nos conocimos hasta que se puso celoso por mi interés en Clooney. ¿Cómo? Estábamos viendo televisión y dije que Clooney era el hombre de mis sueños. Él se levantó, empacó y se fue sin decir nada. Me quedé en su casa 3 días después, pero él no volvió. Luego llegó su esposa y me corrió de ahí. ¿Por qué no me llama? ¿Por qué, Dasha? Escúchame. Él no te llama porque no tiene tu número telefónico. Tú misma lo dijiste. Cierto. Por supuesto. Tranquila. Oye. Ajá. Entonces, nunca nos volveremos a ver. ¡A Dasha! Tranquila. Dasha. ¿Alguna vez te has enamorado tanto de alguien que podrías morir si no está? No. Entendí hace tiempo que nadie me va a amar y estoy conforme. Por favor, creo que puedes intentarlo al menos. Cambiar algo en tu vida, un peinado o comprar un vestido. Uy, qué mal. Es inútil. Alguien más ya lo compró. Me iré a casa, tengo que darle de cenar a Banca, adiós. Dasha, puedes comprar otro vestido.
vi quién compró mi vestido. No es posible, no comiste nada. Banca. Quiero internet. Banca, la computadora no es solo para que navegues en internet. Quiero internet. Estoy jugando un juego en línea y perderé mis puntos. Banca, debes salir. Mejor ve a caminar un poco. No quiero caminar. Quiero internet. No pases tanto tiempo en la computadora. Te dañarás los ojos. Son mis ojos. Puedo hacer lo que quiera con ellos. Quiero internet. Te las tendrás que arreglar sin internet. No lo haré. Quiero internet. ¿Solo te importa lo que tú quieres? ¿Te has preguntado lo que yo quiero? Te compré una computadora y ni siquiera me agradeciste. Y yo, por cierto, quería comprar un vestido muy hermoso. Estuve ahorrando por medio año para comprarlo. ¡Y no te importa lo que yo quiera! ¡A nadie le importa lo que yo quiero! Buenas noches, Dasha. Hola, perdón, tengo prisa. Espera un poco. Su vándalo lanzó huevos contra mi auto de nuevo. ¿En serio? ¿Cuándo? ¿Cuándo lo vio? Tuvo suerte de que no lo viera. ¿Qué está pasando? Él se fue. ¿Cómo que se fue? ¿Cuándo? Esta tarde. Tal vez está por ahí jugando. ¿Cómo jugando? Ya es de noche. ¿Se ponen de acuerdo? La policía dijo lo mismo. ¿Quiere que vayamos a buscarlo en mi auto? No. No es su culpa, es la mía. Le grité en la tarde. Se fue de casa y nunca volverá. Dasha. Thank you.
Vanka. Hola. Aquí está su pequeño fugitivo. Vanka, ¿en dónde te habías metido? ¿Estás bien? ¿Sabe dónde lo encontré? En la estación de trenes. Mendigaba. Mi mamá me abandonó, mi papá está en prisión. Ayuda, por favor, mi hermano y yo buscamos comida. Ganó mucho. Le dieron mucho dinero. Su delincuente fue un éxito con la gente. Tú eres un delincuente. ¿Quién ensució mi auto con huevos? Será mejor que te comportes. O te daré una paliza. Usted no le dará nada, no lo tocará. ¿Quién se cree usted para castigarlo? ¿Así es como me agradece? Ensuciaré tanto tu camioneta que no la reconocerás. ¿Sabes qué es lo que haré? Me casaré con tu tía para darte una buena paliza, ¿entendiste? ¿Qué le hace pensar que me casaré con un hombre que golpea niños? Yo no acostumbro a golpear niños. Solo lo dije. ¿Así habla con el sobrino de su novia? ¡Suficiente! ¡Adiós! ¡Gracias! Y puede quedarse el letrero. No. Tal vez lo necesite un día. Tía, ¿quieres que pinte su auto? Vanka, no lo hagas. ¿Entendiste? Ahora, quítate las botas. Tengo que hacerlo todo yo solo. ¿Está pintada? No. Era mi sábana blanca favorita. ¡Arruinó todas mis cosas! ¡Voy a matarte! ¡Gusano! ¡Arruinas todas mis cosas! ¿Qué más quieres? Papá, mamá, hermano y hermana. Vanka, ni todo el dinero puede comprarte eso. Entonces, ¿me comprarías un perro? ¿Para qué un perro si nos ladramos todo el tiempo sin uno? Esta bata es lo último que me queda. Oh, gracias por recordármelo. La quemaré en la noche. ¿Qué dijiste? Llevo tiempo diciéndote que deberías arreglarte el cabello y comprar ropa nueva. Si quieres conquistar al hombre de la camioneta. Ay, eres un sabelotodo. Gasté todo mi dinero en tu computadora. Solo tómalo y vete antes de que cierren todas las tiendas. Vanka, ¿volviste a pedir limosna? Solo una vez. Tú necesitas ropa, ¿no? Con esas batas, nunca te vas a casar con un hombre, mucho menos el de la camioneta. Ten, cuéntalo. Salón de belleza.
¿De casualidad sabes cómo terminamos con ese vándalo? Yo creo que ese niño es el hijo biológico de Dasha. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Dasha. No te reconocí. Te ves hermosa. Mira ahora. Deberías ir a un lugar en el extranjero. Todos los solteros, codiciados, caerían a tus pies. Muchas gracias, María Sergeyevna, pero me quedaré aquí y me conformaré con los locales. Haces bien, Dasha. Además, no te dejarían salir al extranjero con banca. ¿Por qué lo dices? Porque todo lo que quedaría del extranjero después de la visita de banca sería una pequeña península apenina. Es apenina, pero temo que también se perdería. Déjame ayudarte. Aunque ya no estoy disponible, es un placer ayudar a una bella dama. Muchas gracias. Los acompaño, ¿no? Adelante. Mejor no. Iré a la tienda. Luego. Olvidé que tenía que ir. ¡Ayúdeme! ¿Cuál es la prisa? ¡Ayúdeme, banca enfermó! ¿Qué tan grave es? Soy dentista, no médico. Pero aún así, ¡usted es médico! Está bien, la sigo. Aquí está. No se movía cuando llegué a casa y tiene fiebre. Su temperatura es... Así que entonces, ¿te enfermaste, soldado? ¿Cómo te sientes? ¿Puedo ver tu garganta? No. No, ya veo. ¿Le tomó la temperatura? ¡No puedo! ¡Me muerde! ¿Por qué no me sorprende? De acuerdo. Vania, Vania, necesitamos tomarte la temperatura. Banca. Haz caso, Vania. Maldición, es cierto que muerde. ¿Qué es lo que tiene? Así como muerde, seguro que tiene rabia. Usted y sus bromas. Bueno, hablando en serio, yo creo que tiene anginas, pero necesito ver su garganta. Mi vida. Dasha, ¿puede traerme su botiquín? Necesito ver qué tiene. Enseguida. Oye, Vania, soldado, ¿me dejas ver tu garganta? No quiero. Vania, no podemos tratarte a ciegas. Te morderé otra vez. ¿En serio? Me muerden todos los días. Soy dentista, gracias. Aquí está mi botiquín. Y esto no nos sirve. Solo inténtalo. Tranquilo. ¿Qué niño tan bien portado? Ya lo sé. Pues, su garganta está inflamada. Necesita tratamiento. Iré a la farmacia mientras hágale un té, ¿de acuerdo? Ajá. Vanka. Vanka. ¿Beberás el té? Vanka. Hola. Somos nosotros. Somos nosotros. Sabemos que Vanka enfermó. Te traje este frasco de jalea. No hay mejor cura para el resfriado. Toma. Les agradezco. La clave es mantener las piernas calientes. Mi hermana me mandó estos. Uh-huh. Quédatelos, porque nos estamos aburriendo sin las bromas de Vanka. Uh-huh. Es como un cementerio. No digas eso. No, bueno. Nos vemos. Nos vamos. Cuida bien a Vanka. Muchas gracias. Mamá. Vanka, soy yo. Tu mamá está en Sochi. Dasha, la puerta estaba abierta. ¿Cómo se encuentra? Mal, su temperatura es de 39. Tranquila, es una crisis. Lo digo yo como el mejor dentista en la ciudad. Le traje comida, necesita comer. No tengo hambre. No le pregunté si tenía hambre o yo. Necesita comer, si no lo hace tendré que alimentarla por vía intravenosa. No tiene derecho, ni siquiera es mi novio. Por favor, Dasha. No diga eso. Soy más que un novio, soy su vecino. Ahora dígame, ¿dónde duerme? En la habitación, le mostraré dónde. Dasha, por favor, ya es momento de que nos tuteemos. Mamá murió hace 3 años, así que Alka y Vanka son la única familia que me queda. Es una historia triste. Dasha, debes avisarle a tu hermana que Vanka está enfermo.
Ya la llamé, pero no la encontré. Tal vez está divirtiendo con el novio. Y no le importa Banca ahora. Es su madre, ¿cierto? Y es su deber. Nadie tiene deber con nadie. No puedes obligar a una persona a amar, aun si es su propio hijo. ¿Qué haces? Pero tienes novia. Como recordarás, terminamos. No, mientes. La vi cuando te visitó el otro día. Si hubieras esperado, la hubieras visto irse. Pero ni siquiera sé tu nombre. Pregunta. Ajá. ¿Y si te llamas Nicodim? ¿No tendría oportunidad si me llamara Nicodim? No. Los que tienen oportunidad son Sergei, Dimitri, Andrei, Gleb y Vladimir. Bien. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Los mataré de inmediato. Iré a matarlos. Mientras tanto, tú harás café con canela para mí, ¿de acuerdo? Eres un cretino. En resumen, está bien. Su temperatura es de 36.9 grados, así que lo consideramos normal. También me dijo que se vengaría de mí por el resto de su vida, pintará mi auto de nuevo, y le lanzará muchos huevos, y quién sabe qué más. ¿Sucede algo? ¿Estás bien? ¡Qué bueno! No tengo canela, así que le puse paprika. Oye, Dasha, ¿sabes? ¿Esto te parece gracioso? Muchas gracias por tu hospitalidad. El café quedó espléndido. Cuando quieras. Bueno, que todos sigan bien. Ajá. ¡Uy, por Dios! Ya se siente mejor. Qué bueno que estaba en casa o tu sobrino hubiera incendiado mi apartamento. Debería sentirlo. Está bien, estoy acostumbrado. Creo que 5 veces al día pienso en mudarme pronto a otro apartamento. ¿Hola? Ajá. Saludos a tu sobrino. Hasta luego. Por favor, entiéndame. Es un buen niño, solo que es un huérfano. No tiene padre. Su madre está en Sochi y su tía es una tonta. Voy a escribirlo. La tía es una tonta. Por favor, perdónenos. Se lo suplico. No quiso lastimar a nadie. Él solo... Le prendió fuego a la puerta del vecino. ¿Qué tal si mañana le prende fuego a su apartamento? ¿De acuerdo? ¿De dónde sacó los fósforos? ¿Cómo voy a saber? Pues debería. Iniciará incendios y tendremos que apagarlos. Pero nosotros lo apagamos. Por esta vez, debo reportar el incidente a servicios infantiles. Por favor, no lo haga. Por favor, se lo llevarán al orfanato. Se lo suplico, no lo haga. Dashi, ¿qué está sucediendo? Dashi, ¿por qué estás llorando? Porque se llevarán a Banca al orfanato. ¿Quién? ¿Él? ¿Cómo se atreve a alejar al niño de su tía? ¿Con qué autoridad separa una familia? ¿Quién se cree usted? Lo siento, pero hay un protocolo que debo seguir. Mira lo que se inventan. ¿Protocolo? ¿Qué protocolo? El niño solo tiene... Dashi, ¿cuántos años tiene Banca? 8 años y medio. Escuchó, 8 años y medio. Sí, prendió fuego por accidente. ¿Usted no incendió nada cuando era niño? No, yo nunca hice nada parecido. ¿En serio? Por supuesto que lo hizo.
y muchas otras cosas. Fyodor Mikhailovich, ¿qué haces aquí? Soy yo, Potavo. Sí, soy yo. Aquí vivo. Yo le daba clases a este muchacho en la escuela. ¿Qué está haciendo esta vez? ¿En serio? ¿Quiere llevarse a Vanka al orfanato por el fuego que inició? ¿Qué? Potavo, ¿quién incendió el retrete estando en secundaria? ¿Recuerdas? Así que, Potavo, no permitiremos que te lleves a Vanka. No. ¿Entendiste? Tengo que reportar la evidencia. Debo responder, ¿no entienden? Mira, Potavo, ya hiciste tu trabajo. Respondiste viniendo y revisando. Uh-huh. ¿Ya está? ¿Es todo? ¿Puedes irte? Dasha, deja de llorar. Ve a casa o te dará un resfriado. Sí, Dasha. Entra a casa. Creo que bebí mucho. ¿De qué raza es el perro? Michael Baskerville. ¿Cuánto cuesta? Barato, una botella de vodka, una caja de té, dos barras de pan blanco y, perdón por decirlo, una salchicha del doctor. Sí, aguarde un momento, ¿quiere? Vuelvo en un minuto. ¿Sí? Aguarde. Mira, parece que hoy tuve suerte. Señor, aquí tiene. Todo tuyo. Cuídalo mucho. Ahora es tuyo. Yo me iré a comer algo. Tú y yo iremos a casa, pequeño. ¡Un perro! ¡Es un perrito! Con cuidado, hay que bañarlo. ¿Qué raza es? Baikal Baskerville. ¿Y cómo se llama? No lo sé, es tu perro, así que debes pensar en un nombre. Jack. Te llamarás Jack. Trabajando, curando dientes. ¿En el trabajo? ¿Qué trabajo? Ya es de noche. Los dientes necesitan atención a cualquier hora. Duelen más en la noche. No debiste prender fuego a su puerta. Seguro se ofendió. Y tendría razón. No creí que fuera tan delicado. Compré una salchicha Krakow. Estaba deliciosa, de verdad. Ah, estaba muy lleno. No, increíble. Buenos pero días. No. Buenos días. Oh, por Dios, ¿quién es él? Él es mi perro nuevo. Es un Baikal Baskerville. Se llama Jack. Cuando crezca, va a ser muy grande. Uy. Ese niño cambió mucho. Ya saluda y saca a pasear al perro. Al rato dejará de azotar la puerta, dirá gracias, incluso comenzará a tocar el violín, todo. Se volverá aburrido por aquí. Exacto. No vas a creerlo, amiga. Mi galán ha regresado. Lo estuve esperando por 3 días en el lugar donde golpeé su auto. Adivinó que volvería. ¿Qué pasó con su esposa? Su ex esposa. Hice que se fuera. Una debe luchar por su amor y eso hice. Masha se fue. Él curó a Vanka y luego se fue. ¿Quién se fue? Mi vecino, el dentista. No ha ido a casa. Y ya pasaron 3 días. ¿Qué fue lo que pasó? Le dio tratamiento a Vanka. Apagó el fuego de su puerta y me besó en los labios. No te preocupes, Dashi. Llamaré a Galán y él encontrará a tu dentista a como dé lugar. ¿Sabes cuál es su nombre?
es que no sé su nombre. Lo que sí sé es que no es Sergei, ni Andrei, o Vladimir, o Dimitri, y no es Nikodim. Bueno, eso ya es algo. ¿Tienes su número telefónico? No necesito su número telefónico. Somos vecinos, nos vemos sin llamarnos. Nos veíamos siempre y solíamos pasar mucho tiempo juntos. Ya, no te preocupes, lo encontraremos. Yo tengo miedo de que nunca más lo vuelva a ver. ¿Cómo estás? Dasha, ¿te quieres casar conmigo? ¿No te asusta que mi respuesta sea un sí? Ese es mi sueño. O tu sobrino terminará matándome un día. Por cierto, me llamo Estás. Es un placer, Estás. ¿Ves? Te dije que no era delicado. Aquí está como un cordero para verte y pedirte que te cases. Espero que me digas por qué te metiste de nuevo con mi auto. ¿Yo? ¿Por qué lo haría? Ahora tengo un perrito. Entonces, ¿quién pintó mis luces de verde? ¿Eh? Y pegó mariposas en mis matrículas. ¿Qué? ¿Mariposas? ¿Acaso parezco una niña? ¿Entonces quién? No me mires, seguro que fue él. Son de la misma pandilla, ¿no es así? ¿Acabo de regresar y ya me atacan? ¿Esto me espera para toda la vida? ¿Dónde estuviste todos estos días? Visité a mamá en su casa en el campo. Mi mamá es muy buena. Es una profesora emérita de la Federación Rusa. ¿Cómo se llama el perrito? Jack. Es lindo. Entonces, Jack, ¿viviremos felices para siempre? ¿Hola, Alka? ¡Mamá! Sí, ya veo. Dame. ¿De qué hablas? Ella colgó. ¿Cuándo va a venir? Dijo que en un año. Vanka, ella dijo que vendría en un año. Verás que un año se pasa rápido. Pero ella nunca volverá, eso lo sé bien. Escucha, Vania, iremos al mar este verano y entonces visitaremos a tu mamá en Sochi. ¿Conoces la playa? No, ¿me lo prometes? Te doy mi palabra. ¡Hurra! Estas cosas pasan todo el tiempo. ¡Me las pagarás! Toma, ve a darle de comer a Jack. Ven, te daré de comer, Jack. Dasha, te vi pintando mariposas en mi auto. Perdóname, es por la influencia de Vanka. Sí, él es una mala influencia. Necesitamos encontrar una escuela para Vanka y meterlo a regularización. Lo haremos, no te preocupes, no hay problema. Y necesitaremos pedir su custodia también. ¿De qué estás hablando, Dasha? Tu hermana volverá en un año. Estás. Ella no lo hará. No necesita a Vanka. Todo el tiempo soñó con deshacerse de él. Entonces, pediremos su custodia. O mejor aún, vamos a adoptarlo. Al menos lo golpearé legítimamente en ese caso. Solo estoy bromeando. Les advierto que no quiero clases de baile de salón. Bueno, pero irás al círculo que te diga, ¿entendiste? Ya que te casas con Dasha, tú eres el comandante. Doblado en Olympusat, México.